El show va a comenzar. Para todos los amigos de Swing Completo, bueno, show de viernes ya, por supuesto, todos nuestros seguidores en las distintas plataformas adaptados a encontrarnos los viernes en la noche sobre las 8:30, a veces un poquito más, un poquito menos, en función, por supuesto, de toda la organización que tenemos que desplegar para poder encontrarnos con nuestros invitados, con nuestros entrevistados, que por lo general son, bueno, peloteros en su mayoría, pero también hemos tenido, como es el caso de la semana anterior, excelentes deportistas, glorias del deporte cubano. Estuvimos con Mayito González, el nadador, campeón panamericano. Y bueno, hoy vamos a regresar al béisbol, la temática principal de nuestro canal. El nombre lo indica, Swing Completo. Vamos a estar conversando con un atleta que muchos recordamos en su incursión en las series nacionales. También tuvo participación en selecciones nacionales. Lo recuerdo perfectamente de aquellas series del Caribe, participando con Cuba. Un pitcher que en su momento, y ya desde ahora adelanto que es lanzador, en su momento se veía como una de las grandes promesas del béisbol cubano, con una excelente velocidad. Quizás trabajar un poquito en el control era lo que necesitaba en ese momento, pero realmente se veía con una perspectiva. Pero lo que más me llamaba la atención de este lanzador, agramontino por cierto, voy dando más detalles, más datos, es lo guapo que era. Se dice en el buen cubano que un pelotero cuando es guapo tiene prácticamente la mitad del camino ganado, sobre todo porque le pone y a la hora, de verdad, a la hora buena le pide la pelota al entrenador. Entonces vamos a estar conversando con este lanzador, pero antes vamos a pasar a nuestra cortina de presentación. Bueno, yo creo que si ya vieron la miniatura de YouTube, saben de quién se trata. Acá, en Swing Completo esta noche estaremos con Jorge Luis Ruiz. Vamos a la cortina de presentación y al regreso ya estará en pantalla el derecho de Camagüey. Efectivamente, ya lo anunciamos y tenemos a Jorge Luis Ruiz, lanzador derecho, ya lo presentamos como agramontino. Y antes de darle, por supuesto, la palabra, también recordar que esta temporada tuvo incursión en Grandes Ligas con el equipo de los Atléticos de Oakland. Bienvenido a la noche de viernes en Swing Completo a Jorge Luis Ruiz. Buenas noches, hermano. Buenas noches, muchas gracias. Saludos a todos los que están en el chat, la afición que después ve el programa. Bueno, muchísimas gracias a ti, por supuesto, por la posibilidad. Ya hace un tiempo estuviste conversando con nuestro colega Yacer Porto, acá en esta misma plataforma, que por cierto aprovecho para invitar a los amigos del chat a que nos busquen desde todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, igualmente acá en YouTube, bueno, en todas las plataformas. Decía, estuviste conversando con Yacer Porto, hablaste de tu carrera, de tus comienzos, o sea, repasaste un poquito lo que es tu carrera deportiva, una carrera deportiva todavía activa, en la que ya esta temporada quizás tuviste un punto bastante alto, que es debutar, un privilegio que no muchos logran, debutar en Grandes Ligas. Y quiero comenzar por ahí, porque el aficionado cubano sabe de tu trayectoria en Cuba, ha tratado de seguir tus pasos fuera de Cuba, pero realmente lo que más llama la atención desde que saliste de nuestro país es esa incursión este año con los Atléticos de Oakland, y quiero que me hables de esa experiencia. Oh, yo no lo dije antes en una entrevista que tuve cuando estaba en Grandes Ligas, que es un privilegio, un honor poder lograr el sueño más grande para un beisbolista, que es llegar al nivel más alto del béisbol, Grandes Ligas. Un béisbol totalmente diferente al que conocíamos en Cuba, al que conocimos también internacionalmente. Es donde se acumula la calidad más alta del béisbol a nivel del mundo.
Sí, es una experiencia muy agradable y muy bonita para mí haber estado allí este año. Y esa es una pregunta que siempre me, o sea, siempre quiero hacerle cuando converso con, sobre todo con peloteros que jugaron en Cuba, que tienen la posibilidad de ver este béisbol de Grandes Ligas, lejos de, por supuesto, el nivel. Y sobre todo, tú tuviste la posibilidad de jugar en una serie nacional con más nivel de la que hay hoy. Eso es cierto. Pero, además del nivel, o sea, la diferencia en cuanto a Grandes Ligas y a serie nacional, que se sabe que la Grandes Ligas es muy superior a la serie nacional de todos los tiempos, no de ahora, pero en cuanto al rigor, en cuanto a la disciplina, en cuanto a la forma de juego, en cuanto a la forma de ver el béisbol, ¿qué fue lo primero que notaste de diferente? Se cautea mucho. Ya cuando vas a lanzar, no sé, ahora se ve un poco más la tecnología, porque cuando las cámaras enfocan para el dogado, ven a las personas con tabla, con tablet y los entrenadores hablando mucho sobre el lanzador que está trabajando. Lo mismo para el lanzador, igual en el bullpen. Yo soy un pitcher bullpen. Nos dicen qué lanzamiento tenemos que utilizar en diferentes conteos, con diferentes bateadores. El escauteo es lo primordial allí en ese nivel y no fallar picheo. No fallar picheo en la zona del home. Y más cuando estás por encima del conteo, porque casi todos los bateadores de todos los equipos te pueden dar un jonrón. Y eso es lo que cambia. Por ejemplo, en Grandes Ligas hay bateadores que batean 220, pero tienen 30 jonrones. Y por eso que le hacen contrato millonario, porque en realidad lo importante en Grandes Ligas es la carrera empujada y el espectáculo del público. Pero lo más llamativo ahí es el scouting. Ahí ya te conocen desde que tú estás caminando para el bus. Es lo que Pero, más por me ejemplo, sorprendió. ¿tienes alguna experiencia o sea, que te acuerdes ahora mismo, que recuerdes de en un momento determinado tener que enfrentar a un bateador? Porque hay veces que hay bateadores que son muy conocidos y más o menos tú puedes ver y tú dices, bueno, si voy a enfrentar a José Altuve, yo sé quién es José Altuve, si voy a enfrentar a Yulieth, que además de la calidad que tiene, yo jugué con Yulieth y lo conozco. Pero, por ejemplo, de que un entrenador te dijera, ten cuidado con este bateador, a lo mejor, no sé, te pongo un ejemplo, que la bola afuera es la que le hace daño, la bola adentro, si se la pega, te puede dar con facilidad y que después te resultara. Así mismo es así. Antes de cada serie nos reunimos, por lo menos la organización es así, nos reunimos, analizamos todos los bateadores en todos los conteos, en el primer picheo, en 3 y 2, a todos los bateadores. Y antes del juego, durante el juego, uno va haciendo un análisis de cómo se van comportando también en el juego, porque los bateadores también estudian y Claro. cambian. Entonces, ahí tenemos el pitching coach de bullpen, que nos muestra dónde están fallando más, qué lanzamiento tirar cuando vienen en situaciones, porque yo no un pitcher de situación. Y es mayormente esto es lo que se hace. Sea, y lógicamente también, cuando tú empiezas, porque tú debutas en Grandes Ligas este año, evidentemente también hay un trabajo para saber quién es Nolan Ruiz, cuál es la bola que acostumbra a tirar cuando está en 3 y 2. O sea, ¿cómo funciona esto? Ellos tienen una estadística, me imagino, para saber cuál es la bola, dónde tú la pones, cuando estás entre y yo, a qué lanzamiento te acude. No, el pitcher yo creo que es diferente. Trabajamos mayormente abrimos qué por ciento. Nosotros tiramos la recta, en qué por ciento la tiramos, por ejemplo, en dos strikes, el rompiente, cuando estamos bajo en el conteo, si somos pitcher que pichamos diferente, abrimos con recta y terminamos con rompiente. Yo, por ejemplo, me caracterizo mucho que soy un pitcher que pichea atrás. Puedo abrir con mis rompientes porque los domino en strike. Y por ejemplo, en 3 bolas sin strike, yo puedo tirar mi slider, mi cambio, no tengo problema. Pero muchas veces eso falla, a veces porque los bateadores conocen que tú piches así. A ti te cautean desde que tú vienes de AAA. Ellos hacen reporte desde que tú vienes de AAA. Aquí esto es una maquinaria para tener buenos resultados de grandes ligas. No, y yo siempre he escuchado, sobre todo, que muchas veces, incluso cuando ha habido más nivel en selecciones nacionales de Cuba, que los peloteros cubanos son predecibles. O sea, que se sabe que incluso sin conocerlo, muchas veces se vuelven predecibles en la Serie del Caribe. Sobre todo que hay muchos peloteros de oficio. Se decía, o siempre escuché, leí también artículos que decían que el pelotero cubano resultaba predecible, que se sabía cuando tenía dos strikes cómo iba a reaccionar, sabía el pitcher qué era lo que iba a tratar de lanzar. ¿Lo El ves así? latino, Con este nivel ahora. los latinos. No, aquí el béisbol en Grandes Ligas no es predecible para nada, porque cada inning los lanzadores cambian su secuencia de picheo y los bateadores van a buscar de diferentes lanzamientos. Mayormente tu mejor picheo, Claro. que eso también yo fallé mucho en Grandes Ligas, no tuve buen resultado este año por eso. Bueno, la novatada, como uno dice.
porque tiraba mi mejor picheo en quizás en el conteo que no llevaba. Y eso era lo que salía en batería, lo que llevaba ahora. Y ahí fue que me hicieron daño. Sí, evidentemente es el estudio del contrario. Ahora, háblame del momento en el que te enteras, o sea, cómo te enteras, de qué manera, cómo lo viviste, que ibas a subir a Grandes Ligas. Después de varios años tratando, intentando, por supuesto, ya lo decía al principio, no es fácil, el hecho ya de llegar es un mérito grandísimo, pero ese momento en el que te enteraste de que estabas escogido para entrar en el roster de Grandes Ligas, que ibas a debutar. Sí, eso se lo comento mucho a mis amigos en Cuba, que conocen un poquito menos que las personas que están aquí, que pueden seguir el béisbol de Grandes Ligas, cómo se maneja la organización, que a veces, incluso con buenos resultados, teniendo buena calidad en los picheos, no puede subir a Grandes Ligas porque hay otros factores que niegan ese paso. Tiene que estar primero en la roster de 40 y a veces no tienen cupos allí. Y con buenas temporadas hay personas que he visto en Oakland que no han sido ni siquiera nunca 40 men. Estaba el día que me enteré, me llamó el director de AAA. Estaba recién llegado de una gira que tuvimos en Sacramento. Estaba haciendo ahí una comida con mi esposa, ya lo había comentado antes en una entrevista, y ella se puso más contenta que yo. Porque no, claro, yo no me estaba contigo. No, y venía un cúmulo de lesiones, y mi brazo me alejaba. Y yo lo que seguí como buen cubano y latino. A cumplir la meta no era un. No había opciones de fracaso. Ya hoy en día, gracias a Dios, se cumplió el sueño y vamos a ir por más. Pero fue una alegría muy bonita cuando me llamó el director ahí en Las Vegas y me dijo: mira, Norge, deja de hacer lo que estás haciendo y prepara los maletines que va para la Liga. Eso es la noticia más feliz que he recibido en mi carrera. Y ahora háblame de la sensación de pisar un estadio de Grandes Ligas. O sea, todo lo que se. El cubano es amante del béisbol por naturaleza y sabe lo que es pisar el latino. O sea, se imagina que no lo ha hecho, lo que es pisar el latino, lo que es pisar quizás el Guillemón, el propio Cándido González, cuando tú jugaste en Camagüey. Pero el hecho ya de estar en un estadio de Grandes Ligas, todas esas luces, toda esa sensación, ¿cómo lo viviste? La experiencia más grata que tuve en Grandes Ligas fue cuando vinimos aquí a Houston, que pude picharle dos veces en los cuatro juegos que tuvimos. Estaba mi familia mirándome ahí, todo el mundo. El estadio de Houston, eso es una locura, porque es un estadio cerrado. La gente, el fanático ahí es loco con Houston, porque son los mejores. Ya lo probaron este año. No, son los campeones. De nuevo campeón, serie mundial. Y esa fue la experiencia más grande que yo tuve este año. Claramente, cuando debuté, no sentía ni que estaba ahí parado, porque era tanta la presión y los nervios que yo tenía de poder hacerlo bien y de hacer un buen debut, que ni siquiera sentía dentro de mí que estaba ahí parado. Pero cada actuación en Grandes Ligas que yo tenía, yo lo veía siempre como una oportunidad que me estaban dando. Yo iba con todo lo que yo tenía ahí. Desgraciadamente a veces venían malos resultados, por mi novatada también. Pero eso es un nivel de béisbol y de organización tan grande, que cada cosa de que tú entres al clubhouse es una experiencia única. Sí, no, evidentemente, mira, yo tuve la posibilidad, gracias a esta plataforma, por cierto, a su incompleto, a bueno, Daniel de Mala, que es su gestor, Kiara y Acer, tuve la posibilidad este año de pisar un terreno de Grandes Ligas desde el palco de la, o sea, desde la zona de la prensa. Y realmente lo que experimenté fue grandísimo, así que me imagino que estar tú parado ahí en la lomita, sintiendo toda esa adrenalina, realmente, y además enfrentar a uno de los mejores equipos de la última década, del actual campeón, que posteriormente fue campeón de Serie Mundial, y tener que enfrentar también a varios peloteros cubanos, porque tuviste que picharle a varios peloteros cubanos ahí, cuéntame eso. El primer día que pisé en Houston, vine con un primer y segundo, un juego pegado, creo que estaba 4-2, 5-2, y había un ave, y quien venía era mi pelotero preferido. Yo siempre he sido fanático de Juli, y yo lo digo donde quiera que me paro, que para mí es el mejor que ha tenido la historia del béisbol en Cuba. Y eso es un debate largo. Yo coincido contigo y eso ha sido un debate largo aquí bastante. No, para mí no hay duda. Respeto mucho lo que hizo Linares y muchos peloteros de años atrás, que ahí están sus números, innegable la calidad y los triunfos que tuvieron. Pero Yuli ha triunfado en todos los niveles del béisbol y en todas las ligas. Japón, con cualquier Cuba, edad. Llegó con 30 y pico años aquí a Grandes Ligas y ganó el Champions Bat, así que no hay discusión. Aparte, en lo personal, lo estimo y lo quiero muchísimo. Por cierto, ustedes coincidieron en aquella serie del Caribe, creo que fue la que ganó Pinatino, sí. No, la que fueron con Sí, nosotros hemos coincidido en muchos equipos.
Nosotros, yo fui con él a Villa Clara, yo fui con él porque ese era su equipo, ese tipo era el caballo. Entonces, yo estuve con él ahí en Santi Espíritu también cuando me cogieron de refuerzo. ¿Verdad? Gracias a ese equipo me pude dar a la luz. Estuve con él ahí con Villa Clara, estuve con Pinar del Río, en muchos equipos, en el equipo Cuba, en Estados Unidos también cuando vinimos. Bueno, y entonces cuando le piché a Houston, vino Yuli. Afortunadamente para mí, le pude poncharlo. Y también le piché a Jordan. Me dio un rolling a segunda, recuerdo con el primer picheo. Y ¿Tú coincidiste con es. Jordan en Cuba? O sea, creo que fue más o No, menos la no. misma etapa, pero no lo recuerdas, ¿no? No, no, no. No, yo no coincidí nunca con Jordan. Yo me fui antes que Jordan debutara en Ciudad Nacional. Él debutó bien jovencito. Sí, no, de hecho, muchos cubanos, o sea, ni recuerdan el paso de Jordan Álvarez por las Tunas. Yo creo que lo vi un par de veces, que se veía que tenía un somatotipo tremendo, pero mucho, o sea, muchas personas no se acuerdan de Jordan Álvarez porque realmente él no tuvo un gran paso, o sea, fue muy, muy corto y era muy joven. Sí, él incursionó muy poquito en Ciudad Nacional. No le hacía falta en realidad. Mira lo que estaba demostrando aquí. Aquí era donde él tenía que jugar, porque iba a matar a una gente allá, creo. No, El realmente sí. tipo Bueno, y estaba entonces, empichando. cómo fue enfrentar a Yuliakin? Picharle a Yuliakin. No, cuando él me. Ya él lo había saludado antes de empezar el juego, porque él me hizo así como, coño, al fin llegaste, Norge, no sé qué. Fue una presión tremenda en que se incluyeron más presión en cuando entré. Era enfrentarlo a él. Yuli tiene muy muy buen porcentaje de empujada y de giles, aunque este año no batió mucho el promedio, pero yo sabía que ese tipo es un caballete y tenía que picharle un cuidado. Fíjate que el ponchado fue en 3 y 2 con un slider, que fue un medio swing. No, y Ey. con una zona de bateo tremenda realmente, que es difícil No, engañar. No se no muestra. falla casi. Él, creo que le faltaron 1 o 2 turnos más por romper el récord de en playoff con menos que no le habían dado un poncho. No, realmente sí. Y entonces ese día enfrentaste a Yuliaki, le pichaste también a Jordan. No, o sea, ¿tuviste que picharle a Lemmy o no? No, 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 Alemi no estaba jugando. A Jordan y a Yuli nada más. ¿Y qué te hicieron? ¿Qué te hicieron ese día? Yo ponché a Yuli y me dio un rolín en segunda a Jordan. Estamos hablando que ponchaste un tipo que casi no se poncha. Tuve suerte y gracias a Dios, pues ahí con mira, mirando. Dios me bendijo ahí. Me No, bendició no. ahí. Y son posibilidades también que uno en la vida, o sea, puede vivir y puede aprovechar y sobre todo disfrutar en tu caso. Y eso es una bendición, como bien tú dices. Ahora, háblame de esa experiencia porque realmente, o sea, tú entraste creo que en agosto, o sea, con el equipo 19. de. El 19 de agosto, fíjate que la fecha, estoy seguro que nunca se te va a olvidar. Entras en agosto, ya hay bastante caminada la temporada, casi, bueno, faltando un mes y algo, un mes y unos días para acabar de la temporada regular. O sea, que el trayecto no fue muy largo, realmente entraste ya en la parte final prácticamente de la temporada y Sí. realmente los números no te acompañaron mucho, pero quiero que me hables de esa experiencia, qué crees que te haya sucedido, si fue que te impresionó. Si crees que fue solamente porque era la primera experiencia, pero ya psicológicamente la segunda, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando entré, como te comenté antes, era bueno, como todos los novatos. Yo nací en superficie, yo tenía que anclarme un poquito más lo que es el scouting y trabajar más en mis picheos, en la localización, porque hay un nivel innegable de Triple A, Grandes Ligas. Eso yo creo que me faltó. Ellos me bajaron a Triple A, me refresqué un poco. Cuando regresé, tuve el mes de septiembre completo, sin permitir carrera. Ahí pude demostrar un poco más mi nivel. Y las últimas dos salidas que tuve me fueron muy mal, y entonces por eso que de nuevo el promedio me subió mucho. Pero. Claro, y ese es el momento que te bajan entonces de roster de 40. No, 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 el roster de 40 fue ahí dando aquí en mi casa ahora. ¿Y qué crees que haya sucedido Porque. ahí? ¿Crees que no sé, que a lo mejor el No. equipo no quiere contar contigo o a lo mejor fue de momento para después seguir contando contigo? ¿Qué sucedió No, ahí? ellos podían haberme dado release y ellos no lo hicieron. Incluso ahora mismo nosotros tenemos 37 peloteros solamente en el roster de 40. Así que faltan tres más. Nada está perdido. Ellos me llamaron y me dijeron, mira, Nore, te vamos a sacar el roster. Nos vemos el año que viene, ¿no? En el sprint trainer. Eso lo hacen mucho porque cada año los equipos tienen que proteger a sus mejores prospectos Claro. y firmar peloteros a la agencia libre y ofrecerle quizá ponerlo en la lista de 40 e invitado al campeonato de Grandes Ligas.
En realidad, yo no puedo hablar mucho de eso porque yo no trabajo en la oficina. Yo lo único que sé es que el año que viene hay una nueva oportunidad, aunque no tenga entre los 40. Hasta el año pasado yo no había hecho nada, solamente había llegado al nivel de triple A. Yo lo veo como una oportunidad. Cada año que yo voy a jugar béisbol, lo veo como una oportunidad. No me paro a pensar en las cosas malas, porque ya he pasado por mucho, así que cada cosa que venga es de bendición. No, pero yo te digo una cosa, realmente, y yo lo decía en la presentación, porque yo recuerdo verte pichar en Cuba, y siempre me gustó muchísimo la valentía que tú tenías, que era jovencito, porque, o sea, tú hiciste equipo Cuba siendo muy jovencito. Ese playoff precisamente jugando con Santi Espíritu, donde tú lo decías ahorita, te dabas a conocerte, y todo el mundo decía, pero ¿qué tiene este muchacho? Que es guapo, que es guapo. Tenías una buena recta también, lo recuerdo, para el nivel de la pelota cubana, o sea, pero pasaba las 90 millas, que me imagino que, o sea, el trabajo después es lo que te hizo subir también un poquito. Pero la cualidad, en mi caso, que yo te veía, o sea, la que más me gustaba era la valentía. ¿Cuál es la que tú crees que sea tu principal característica? Ah, creo que nunca rendirme, es lo que pasaba. Yo soy muy competitivo. Como buen cubano, no me gusta perder en la escupilla, como se dice. Eso es lo que me ha catapultado y mi mentalidad. Es lo más fuerte que yo tengo en mi mentalidad. Yo, como decía antes, no soy un pitcher plus. Yo soy un tipo que vuelvo a pelear ahí, a trabajar en los errores de los bateadores. Pero yo no tengo una recta de 100 millas, no tengo un picheo muy bueno como para ponchar. Me da mucho rolling, gracias a Dios. Eso tengo que no puedo fallar picheo, porque como decía antes, en Cuba mi recta caminaba 93, 94 millas. En Cuba es una recta plus, pero aquí Sí. hay piches que tiran el aire a 94 millas. Así que es un piche normal, de la media, averaje. Entonces ¿Cuál es el tengo máximo que se te ha marcado aquí, estando fuera de Cuba, después que saliste de Cuba? 97 millas. 97. Pero no es mi cualidad, en realidad. Mi cualidad no es tirar duro. Y Sí, menos aquí en a Estados ver, Unidos. tienes una recta Menos que te aquí. camina un poco, pero realmente, o sea, te has centrado más en buscar el error del contrario, en Sí, yo puedo buscar trabajar con mi dónde recta. duele. Yo puedo trabajar con mi recta porque una recta 94, 96 millas no es una mala recta. Pero aquí tú no puedes tirar 4 o 5 rectas corridas. Ya Maitrao me enseñó que no puedo hacer eso. No, 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 y más que si todavía tú lo haces en Cuba, que hoy por hoy la media quizás esté en 86, en 87 millas, hoy por hoy tú tiras una recta de 94 millas, no, no vamos a decir 97, en Cuba tú tiras una recta de 94 millas, de 90 millas, y el bateador no puede sacar, no le da tiempo a sacar el bate. Pero Sí, un realmente poco estamos más hablando, como complicado. dices, de un nivel muy fuerte. Es complicado porque en Cuba quizás los bateadores lo que no están acostumbrados a ver esa velocidad todos los días. Aquí los bateadores todos los días en una máquina se preparan a batear 100 millas. Esa es la diferencia. Sí, exacto. ¿Cuál es, o sea, en tu experiencia en Grandes Ligas, cuál fue el bateador que más te impresionó de los que tuviste que enfrentar? O sea, de tu experiencia de este año, es una Bueno, experiencia que debe seguir, que puede seguir, no yo sé. vengo con. Sí, no, yo ojalá que siga así, Claro. porque estamos hablando de Grandes Ligas, pero en Grandes Ligas que tira por un 20. ¿Cómo se llama? Bueno, Jordan, él me siempre impresiona. Ese tipo parando el home impresiona. Pero como él hizo su primer picheo, no pude picharle más. Pero yo vengo con Claro. él de ligas menores. Y también de ligas menores me dio jonrón, así que yo sé quién es ese tipo. Ese es el hombre que más me impresionó, igual que Aaron Judge y Stanton, por la estatura que tiene. Que los tipos te cogen el home y el home no se ve. No sé ni por dónde tirar la pelota. No, y ahora que tú me Eso. hablas de Aaron Judge y de Stanton, háblame de lo que es el Yankee Stadium para ti, o sea, de lo que fue pararte en el Yankee No, Stadium de pichar a no, no, esa gente. no. No, es que yo no. Desafortunadamente no llegué a pichar en Yankee No, Stadium. no pudiste parar de pichar. Yo le piché a los Yankees en Oakland. En California, Oakland. Fue. Ah, ok. ¿Y qué tal fue enfrentar al equipo más ganador en la historia de series mundiales? O sea, los Yankees. Ah, eso es una insignia del béisbol de Grandes Ligas. Fue algo grande, una experiencia bonita a la vez. Pude trabajarle muy bien los dos primeros innings de relevo, pero como a mí me dan el juego siempre abierto, como soy un pitcher de atrás, de bullpen, ya el tercer inning que fui a trabajarle me enredaron ahí, me hicieron un par de carreras ahí. Pero Mira, fue bueno. te tengo una sorpresa, o sea, te tenemos una sorpresa acá desde su incompleto. Hay un pelotero que está viendo el show y dijo, yo tengo que entrar a saludar a Noge,
y que, o sea, no puede dejar de saludar. Raizel Iglesias, bienvenido al show de Sin Completo, mi hermano. Oye, caballo, qué bola hacer. ¿Qué es lo de hermano, bebé? ¿Esta serie? A Raizel fue uno de los que le pregunté algunos consejos y eso, cuando jugamos con Atlanta, que gracias a Dios fueron una de mis mejores actuaciones que tuve ahí en Grandes Ligas. Que le decía, oye, este nivel es grande, dame algún truquito aquí para poder sacar algo. ¿Y te funcionaron? Coño, claro, se dio una historia ahí en Grandes Ligas ya que hay que admirar, de verdad. Es grande. Un ídolo ahí en Grandes Ligas, hay que seguir los pasos de él. Referente para todos los cubanos. Cuéntame, Raizel, ¿qué te pareció la actuación de Nuj esta temporada? ¿Y qué crees que pueda pasar de cara al futuro con él? No, primeramente entré ahí para saludar a Rojito, hermano, coño, un saludo, bien ahí que te veo ahí. Nada, coño, pude ver lanzar varias veces, nada, qué bueno, felicidades, otro más que de los nuestros que llega al show y nada, seguir trabajando, lo que tiene que seguir trabajando y seguir mejorando y como te digo, de los golpes se aprende. Y entonces las cosas, cuando no nos salgan, tenemos que buscar lo positivo de una actuación y nada, seguir fajado. Ese es el objetivo primordial de nosotros los lanzadores. Él estaba diciendo que tú le diste algunos consejos que le funcionaron. Ahora, ya pasó el tiempo, o sea, se acabó la temporada. ¿Qué consejo le puedes dar para lograr recuperar el camino a Grandes Ligas? Nada, lo que le puedo decir es nada, que se mantenga primeramente saludable, que es lo primordial, que es lo que te va a dar el paso para tú poder mantenerte en Grandes Ligas, que es lo que todo atleta quiere, no solamente llegar, sino mantenerse. Lo primordial es tener salud, mantenerse saludable, trabajar fuerte todo el tiempo. Entonces, aunque te esté yendo bien, que estés teniendo un super año, tienes que mantenerte trabajando fuerte porque tú sabes que el nivel que estamos jugando nosotros es un nivel muy duro y no, como decimos nosotros, al argot cubano no se puede bajar la guardia. ¿Me entiendes? No. Y nada, que vea muchos videos de los grandes pitchers que están teniendo resultados a este nivel. Eso es lo que yo hago. A mí me gusta ver mucho los pitchers buenos que tienen resultados año tras año y me gusta siempre aprender un poquito de ellos, ¿entiendes? Y entonces, tratar de llevar experiencia y lo visto por uno, tratar de llevarlo a juego, ¿me entiendes? Y ahí es cuando uno ve el resultado. Entonces, olvídate que... Hacerlo como lo hacen esos tipos es lo difícil. No, pero tenemos que hacerlo. Hay que pelear porque tú sabes que el nivel este es bien fuerte. Claro. El mundo está saliendo a comerse los lanzadores y nosotros tenemos que hacerlo con los bateadores. ¿Me entiendes? Así mismo. Ah, nada. Coño, qué bueno que te veo ahí, tú sabes, compartiendo ahí con los muchachos completo un rato. Gracias, hermano. Raizel, que siempre está activo aquí con nosotros en su completo. Sí. Yo no participo mucho en el chat y eso, pero yo lo sigo. Ah, yo estaba mirando. Y entro ahí. es bueno siempre. Y tú eres, junto con todos los que están en la asociación de peloteros, que eres una de las figuras que hay que seguir ahí. Ahí yo estoy metido, así que hace falta que se apruebe, hace falta que algún día se pueda cumplir eso. Seguro. No, y aprovechando que está Raizel aquí, y no sé que tú mencionas eso, yo creo que tú te has proyectado públicamente, pero me gustaría hacerte la pregunta aquí en este foro. ¿Irías a un equipo Cuba al Clásico Mundial con la Federación Cubana? No, claro que no. Eso no es una opción. Yo voy con la asociación de peloteros que nosotros tenemos ahí, mi director Brian Peña, y si Dios me lo permite, estar ahí en el bullpen con Raizel ahí. Ese es el equipo que yo diría. Ya yo fui en aquel momento, ya yo fui cuando estaba medio ciego, ya yo fui. Así que la gente que nosotros ahora tenemos que representar. Y ahora, ¿cuál es tu opinión respecto, o sea, referente a esos peloteros que ya van tomando determinaciones de si integrar un equipo cubo con la Federación, el Clásico Mundial? No, a mí siempre me ha caracterizado el respeto a todas las personas. Yo respeto lo que ellos decían. Y cuando tenga ahí, le deseo lo mejor también. No comparto su opinión, pero eso no significa que tenga que estar ofendiendo ni faltando el respeto a ninguno de ellos. E incluso tengo amistad con muchos de ellos. En el caso de Roberni,
que jugamos en la misma liga en AAA. Moncada también, que yo hice equipo con él desde que estaba en edad pequeña. Y muchos más, que el otro día está hablando con Miguel Romero, que otro piche está en Oakland conmigo ahí, que él también está dispuesto ahí. Yo siempre lo estoy viendo a él y todas esas cosas. A él le gusta ver muchos programas allá de Cuba, entre las huellas y todo eso. Uh-huh. Y yo lo juego mucho con ese tema, pero yo respeto lo que ellos hayan decidido. Mi posición y mi postura está firme. Yo pertenezco a la asociación que aquí formamos los peloteros que estamos aquí jugando afuera, y ahí es donde voy a representar yo. Aprovechado sobre todo para preguntarte, porque bueno, está Raizel. Raizel ha sido de los peloteros realmente más activos y más definidos por la asociación, porque bueno, tú sabes que está todo este dilema de los que sí y de los que no, y creo que al final Cuba es una sola, pero bueno, y como tú decías, hay que respetar la posición de cada cual, pero yo creo que es lo más bonito, el respeto, que se puedan respetar entre todos, porque al final todos han jugado juntos. Ajá. Pero definir tu postura, eso sí también es muy válido. Claro, claro. Así va a ser. Oye, Raizel, entonces te agradezco muchísimo, hermano. Si quieres darle algún otro mensaje a Noje por acá. Ah, quería entrar. Un abrazo. Ojito ahí, ahí sigo viendo el programa ahí Un abrazo, mi hermano. Dale. Un abrazo. Bueno, dale, te mandamos un dale, abrazo y suerte claro. Ahí que tú eres de los caballos. Dale, gracias, hermanito. Dale, vale, dale. Entonces, muchísimas gracias, Raizel. Vamos a aprovechar ahora porque hemos estado hablando, Noje, de toda esta etapa de Grandes Ligas. Tenemos varios videos preparados. Pero para este primer momento vamos con imágenes tuyas precisamente jugando en Grandes Ligas, que es la etapa que hemos estado reseñando en este principio. Ya producción lo tiene listo desde el primer momento. Entonces, gracias a Raizel Iglesias, nos quedamos con Noje Luis Ruiz. Y te invito a ti e invito a todos los amigos de acá del chat y de la plataforma a que vean este video con imágenes de Noje Luis Ruiz jugando para los Atléticos de Oakland. Miren para allá. Cuéntame, ya me estuviste hablando de la experiencia, pero quiero preguntarte específicamente por un pelotero que fuese, bueno, viene siendo sensación desde hace varios años, pero picharle a Aaron Josh. No, todo el mundo está el bullpen ahí, lo que está es preguntándose, ¿qué le vamos a tirar a ese tipo? Y más este año que el tipo rompió récord en jonrón y todo de la liga donde juega. Yo no me sé muy bien ni siquiera tanto la liga nacional, la liga americana. Yo eso no lo sé mucho, yo lo mismo jugar pelota. Pero ese tipo es, ahora mismo, hoy por hoy, el mejor pelotero que hay en Grandes Ligas. Ganó ahora mismo el MVP. Eso es un tema interesante porque siempre estuvo el debate y la polémica si era él o Dani. O sea, ¿te parece que estuvo correcta la elección de MVP?
Sí, claro que sí. Oh, 100%, correcto. Otani lo que es un super pelotero como bateador y como pitcher. Pero tú lo pones como pitcher y no es el mejor lanzador que hay en Grandes Ligas. Y lo pones como bateador y tampoco es el mejor bateador. Lo que pasa es que él está dentro de los tres mejores lanzadores, dentro de los tres mejores bateadores. ¿Y te parece, por ejemplo, que, o sea, si se preparara en una sola, en una sola área, o como pitcher se concentrara, o como bateador, a lo mejor pudiera ser mejor? Oh, claro que sí, claro. Indudablemente puede ser mejor, pero por mucho, por mucho. Es que lanzar, al otro día tú te levantas estropeado del brazo, no puedes hacer muy bien el swing quizás. Yo fui jugador también en Cuba y lancé y piché, lo que en categoría juvenil. Y no podía jugar la tercera base, que es lo que jugaba. Tenía que ponerme en primera base para poder el brazo descansar. Yo sé lo que es eso. No al nivel que él lo hace, pero tengo idea de lo que él siente. ¿Qué posición tú jugabas en Cuba cuando estabas en los juveniles? Además de lanzar. Todo el cuadro completo. Pero mayormente de tercera base y sol. No, me imagino que un tipo, porque tú, o sea, siempre lo que proyectaste jugando cuando estabas jugando en Cuba, que eras un tipo muy inquieto, que eras muy intranquilo, que siempre querías estar en acción. Yo me imagino que eso mismo, dame el sol, tercera, segunda, lo que me pongan. Sí, no, a mí me gustaba estar de energía y me gustaba jugar caliente. No era rápido y me robaba la base y me tiraba cabeza. Yo disfruto el béisbol. Y aquí un poquito menos porque me incliné para lo que menos me gustaba, que era lanzar, pero era lo que más calidad tenía. O sea, ¿cuál fue el momento? Yo imagino que esta pregunta también te la han hecho en varias entrevistas, pero ¿cuál fue el momento ese que tú determinas, que tú dices, lo mío es pichar, o fue alguien, algún entrenador que te dijo el camino tuyo es el pitcher? El hijo de Gaspar León, Leoncito, es un buen entrenador de pichar, nosotros lo tenemos en Camagüey, y él siempre le decía a mi papá, él lo que va a hacer es lanzador, me juega una caja de cerveza que tú vas a ver que él va a ser lanzador. Porque yo tiraba duro en Cuba, desde los juveniles yo marcaba 93, 94 millas. Me acuerdo que en aquel tiempo nada más era Héctor Mendoza el que tiraba esa velocidad en Cuba. Darien Núñez también tiraba esa velocidad. Darien Núñez, el tunero. Sí, que después se lesionó un brazo y perdió muchísimo. Sí, sí, pero igual llegó a Grandes Ligas. Es una historia bien parecida a la mía. De abajo, de abajo, de abajo, de abajo. Y en la final cumplió su sueño y está recuperándose la tomillón. Pero nada, me decidí porque veía más posibilidades de integrar el equipo Cuba, que era el objetivo principal cuando estaba en Cuba. Y ahora cuéntame ese año, porque ahorita lo estábamos tocando, tú lo mencionaste, yo después lo tocaba también un poquito. Ese año que tú haces playoffs con Santi Espíritu, me acuerdo perfectamente que pasaste de ser un pitcher con buenos resultados, pero no estaba siendo de los más seguidos en ese momento. Y sin embargo, llegaste a un equipo, incluso, no recuerdo por quién fue, pero si la memoria no me falla, tú no estabas ni contemplado entre los refuerzos iniciales de Santi Espíritu. Me parece que fue que algún pelotero, no estoy seguro, me dice si estoy en una equivocación, que un pelotero se va, abandona el país. No. No fue así, cuéntame cómo fue. Creo que fue Yaisel Sierra el que incluyeron. Yo estuve seleccionado en la tercera ronda de Santi Espíritu, desde el primer momento. Entonces fue una idea errónea mía. Incluso lo sabía antes que hicieran los refuerzos. Yo lo sabía ya porque ellos me lo habían dicho ya. O sea, ¿y cómo fue? O sea, porque en ese momento ya después tú tuviste experiencia internacional. Pero ¿cómo fue en ese momento pichar con un equipo que sí estaba con expectativas en la pelota cubana? Realmente estaba en una etapa de transición Santi Espíritu, pero llegaron a playoff en aquella temporada. Pichar en un playoff, enfrentarse a un estadio lleno. En mi opinión ha sido el equipo más completo. En aquel momento era el equipo más completo que tenía Cuba, sin duda. Lo que playó es por una jugada, situación de juego, a veces mala suerte, quizás. La gente decía que San Espíritu, que en los playos era más amarillo, que no, mentira. Si todos los peloteros eso hacían en equipo Cuba, y eran los mejores bateadores del equipo Cuba, Cepeda, Yulieski, Sergio Sánchez. Entonces, antes eran animales. Ha sido una de las cosas más grandes que yo he tenido en mi carrera, haber pertenecido a ese equipo. A Aragón le agradezco siempre de haberme dado la oportunidad. Ese fue, refrescame también un poquito la memoria, ese fue el año aquel famoso que le estaban ganando a Matanza y que después le remontan el partido. Sí, ese juego lo estaba lanzando yo, sí. ¿Cómo se vivió aquella experiencia? Porque era un juego que dijeron, bueno, por fin ya, vamos allá, porque era la semifinal. O sea, de que iban a llegar a la final y fue un error detrás del otro, un error detrás del otro. El equipo perdió increíblemente una ventaja que tenían y se les fue el partido. ¿Cómo se vivió? Después que tú ves mucho béisbol y has pasado por muchas cosas, ya yo lo veo normal. En aquel momento, claramente, era un novatico.
y me sentí mal porque, coño, estaba lanzando el juego yo casualmente y el equipo había respondido y todo, pero después, como a la séptima octava entrada, nos dimos la séptima, creo que fueron 10, nos hicieron 10 carreras. Pero eso es normal en el béisbol, eso es totalmente normal. Ni tiene que ver que el equipo sea amarillo, ni pendejo, nada de eso. No, es que, mira, ahorita tú mencionabas un pelotero, que tú dices que es tu pelotero favorito, y yo coincido contigo plenamente, porque yo lo he defendido en varios espacios, respeto igual que tú a los que dicen que hay otros peloteros, porque Cuba ha dado muchísimos grandes peloteros, evidentemente. Pero eso que tú estás mencionando ahora, que se lo achacaban mucho al equipo Santi Espíritu, pero principal era con el ataque hacia la figura de Yulieski Gurriel. Y, o sea, ha demostrado posteriormente lo gran pelotero que es, y que incluso juega aquí, quitándose toda esa presión del público en contra. Entonces, es increíble cuando tú tienes que jugar con todo eso. Yuli incluso en ese partido batió como el 3-3, no sé, dio jonrón y empujó como 3 carreras, 4 carreras. Yuli un caballo, compadre. Las personas, a veces yo los veo ahí en los grupos, en las cosas, comentando de esos animales. Uno tiene que mirarse primero quién claro. es uno, para poder criticar a esos tipos. Esos tipos uno tiene que hacer la pretesía, ya se la ahorra. Y nada más darle gracias de que es un cubano, de que es cubano. Eso es lo que yo siempre pienso, yo digo, gracias que es cubano. No, es lo cuyo, y es increíble como ahora, o sea, los cubanos viéndolo desde lejos, empiezan a respetar muchísimo más, todos los cubanos tienen que respetar la carrera de Yulieski Gurriel, cuando realmente, estando en Cuba, muchos cubanos sí atacaron la figura de Yuli. Eso, realmente, quizá afro, vamos a volver a tu carrera, vamos a volver a tu mucho carrera. Mucho frustrado. Quizás algunos frustrados. Bueno, me apasiona el tema porque, bueno, tocaste el tema ahorita y me apasiona. Pero, o sea, ya no, está bien, yo me siento cómodo. Me siento cómodo hablando de... Yo me siento cómodo hablando de Yuli. Es un orgullo para mí. No, no, claro, pero bueno, estamos en el foro aprovechando para conversar sobre tu carrera, para que los cubanos se actualicen, todos los que están por acá en el chat, que también ahorita han ido saliendo mensajes acá. Y tenemos imágenes, mira, no sé si las estás viendo. Imágenes tuyas nuevamente pichando en Grandes Ligas con los Oakland, lanzando en la experiencia que tuviste. Quiero entonces regresar a esta experiencia ya más reciente. Ya me decías que, bueno, por supuesto, tienes la expectativa de regresar a Grandes Ligas, pero ¿cómo es el proceso para llegar? ¿Qué tienes pensado? ¿Quieres ir a alguna liga del Caribe? ¿Tienes pensado mantenerte, no sé, jugando Triple A? ¿Qué vas a hacer para poder regresar a Grandes Ligas? No, ahora mismo lo que me toca es prepararme bien. Es lo que está a mi alcance, es lo que yo controlo. Ahora mismo estoy entrenando lo más que puedo, a veces 2 veces al día, porque, como dije antes, para mí hay un solo objetivo, que es regresar de nuevo y poder hacerlo mejor, mejor de lo que lo hice la primera vez. Pues yo sé que después de haber probado ese chocolate, hay que probarlo de nuevo. Pero nada, ya eso no depende de mí. Yo trataré de llegar lo mejor posible en forma física y de salud en mi brazo, que ya lo decía Raizel, al spin trainer. Y ahí ellos tomarán decisiones conmigo. Es que son decisiones que están por encima de mí. Eso no depende de mí. No puedo hablar de eso porque yo no sé los planes que ellos tienen. Solo que ellos me dejaron adentro de la organización, que es una noticia bien positiva, porque que te den release, no, es negativo. Y ellos podían haberlo hecho. Ellos se quedaron con mi contrato y me dijeron, Ruiz, creemos que tú tienes la calidad y te vamos a dar la oportunidad nuevo. Solo cambió que no estoy en el roster. Ya va a ser complicado de nuevo poder integrar de nuevo el equipo grande. ¿Y no te gustaría probar en alguna liga del Caribe ahora o algo así? A mí me habían llamado como 2 o 3 equipos de la Liga Dominicana, pero le había dicho que no porque en aquel momento yo estaba todavía en el roster y empecé a prepararme fuerte y ya. Ahora mismo en este punto no estoy listo para lanzar, porque tengo mucha carga arriba de mi cuerpo. Cuando quiera tirar mi recta, lo que va a caminar son 90 millas cuando más. Claro. Y no quiero ir a hacer un papelazo. No, y que tú no sabes nunca quién es el que te está viendo, porque en todas estas ligas del Caribe, o sea, hay muchos scouts, mucha gente que están siguiendo, y tú no sabes realmente quién está viendo. Y para hacer un papelazo verdaderamente, o sea, uno tiene del momento y las etapas. Raizel lo dijo, lo más importante es la salud. Y yo no quiero ir a un lugar de eso a lesionarme. El año que viene quizás sí. Depende, siempre depende de cómo tú termines. Lo que pasa es que yo hablé con mi agente y él ya habló con la organización. Y la organización le dijo que no pichara porque el año pasado yo había tenido lesiones en el codo mío. Este es el año que viene siendo mi segundo año en realidad de 6 que he estado con Oakland.
este es el segundo año que yo he estado pichando el año completo, en realidad. Todos los demás años vino la pandemia, tuve cirugía en el codo y más lesiones. Pero en realidad, yo creo que la organización tiene planes conmigo. Por eso me quedé aquí y no jugué ninguna liga invernal. Y ven acá, y por ejemplo, si tuvieras la posibilidad en un futuro ya, tú decías que el año que viene sí, de ir a Asia. O sea, ¿qué crees del béisbol asiático? ¿Realmente es lo que más se parece a las grandes ligas? ¿O el hecho de que sea diferente la forma de juego, a lo mejor te alejaría, te acercaría? Bueno, los peloteros que han jugado allá dicen que es un nivel muy alto. Incluso peloteros que han jugado en grandes ligas dicen que está al nivel, o lo quizá un poquitico más abajo, pero que es tremendo béisbol, tremendo nivel de béisbol. No depende de mí de nuevo, porque si termino este año con Oakland y ellos me ofrecen quizá firmarme de nuevo, me quedaría aquí en Estados Unidos. Realmente uno va para Asia cuando no tiene trabajo aquí en Estados Unidos. Sí, pero sin embargo, porque se habló mucho, sobre todo con el tema Puig, claro, después, y ahora Puig está en una situación complicada, que realmente ojalá pueda resolverse, pueda salir, pero bueno, en fin, es una situación bastante complicada. Pero cuando se fue a jugar a Corea siempre se dijo, incluso lo conversé aquí con Henry Urrutia, le preguntamos acá, y él me decía, por el contrario, o sea, porque se dice mucho que a lo mejor es alejar, pero la calidad del béisbol asiático y demostrar que todavía estás en forma física, es lo que me decía Henry. Puede hacer que los scouts puedan respetar de nuevo la figura de Puig, y bueno, en el caso tuyo, en el caso de alguna otra figura que en un momento determinado necesite regresar a la Grandes Ligas. En realidad, en el caso de Puig, yo creo que fue el problema quizás de la disciplina y esas cosas, los equipos que se rescataron un poquitico con él, pero la calidad de Puig nunca estaba en discusión para nadie. No, jamás. Para nadie, ni para organizaciones, estoy seguro yo. Lo que pasa es que quizás, no sé, ellos tuvieron un poquito de temor en adquirirlo de nuevo, no sé, no soy yo. En realidad ni siquiera estoy enterado de lo que está pasando con Puig. No, claro, es una situación delicada. Mira, tenemos acá amigos que se están conectando por el chat, que nos están comentando, bueno, Kiara González, colega de nuestro canal, estaba mandando un saludo para ella. Dicen por acá también un chamaco humilde y honesto, hablando la verdad, sin hacerse el mejor ni nada. O sea, el mejor criterio que hay sobre ti, dice Gaspar Jesús Miralles, dice, gracias Norge, estamos con ustedes. Muchísimas gracias también, Gaspar. Osmel Águila dice, un abrazo grande. ¡Oh! Madre. Osmel. Yo no, si es el Osmel Águila que yo conozco. Bueno, coño, un abrazo. Oye, José, no sale foto de él. Dice, saludos a la familia, me imagino que sea. Para mí, coño, es un hermano. Osmel, pude tener la oportunidad de jugar con él en series nacionales allá cuando debuté. Con el hermano de él, estuve los 7 años que estuve en la AIDE. Estuve ahí con Osmel. Tremendo pelotero también. Ellos están aquí en Estados Unidos también. Osmel pudo firmar con los Phillies. Y aquí el suegro mío es de Santa Cruz. Y conoce al papá, al negro. Santa Cruz del Sur, allá, ¿no? Está de Santa Cruz del Sur. Así que un saludo, mi hermano. Lo mejor para ti aquí en Estados Unidos. Para ti, para tu hermano y tu familia. Ahí está, dice saludos a la familia. Dice Osmel Águila, evidentemente. Un caballo ese tipo. Rolando Cabrera dice, así se habla. Por acá los amigos que se van conectando. Mira, te propongo algo. Te quiero hacer una pregunta. Bueno, dice Iván Piedra. Saludos y buenas. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es? Y quiero que la pienses porque vamos a ir a un segundo video, a un segundo momento de video. Pero quiero que pienses en tu trayectoria por la Serie Nacional, por la pelota cubana que se juega en Cuba. ¿Cuál fue el momento más importante para ti y cuál fue el más complicado? Piensa esas dos respuestas y entonces vamos a pasar ahora a un momento resumen de tu trayectoria para recordar, para volver a vivir ese paso por la Serie Nacional de Béisbol en la pelota cubana. Hoy hay 6 árbitros. La dejó pasar el tercero. 1, 2, 3, 4. Pasó el bate. Tiene uno. Busca el control, que por eso no empezó correcto. Fue una de las cosas que vino a hablarle en 2 y 2. Tirando al tercero. Ahora le tiró la ley. Se fue adelante. En 2 y 1. Para 154, nada más.
Jorge, tirándole al tercer strike, lo ponchó. Bueno, experiencia con el equipo Cuba. Cuéntame, ¿dónde fue esto? Eso fue en Centroamericano, tenía 20 años. Parece el mismo picheo que le estoy tirando a los bateadores, pero no, era un picheo diferente. Lo que pasa es que ese día estaba el cambio, estaba el split, el cambio en su punto ese día ahí. Estaba también, lo que pasa es que eso fue algo que cortaron solo con los rompientes. Pero ese día la rueda estaba caminando también bien. Esto fue en el 2014, ¿no? Los Centroamericanos de México. Sí, sí. Cuéntame esa experiencia. Cruz, sí. Eso fue un equipo dirigido por Víctor Mesa. Cuéntame esa experiencia. Sí, fue Víctor, ¿no? Que se ganó, sí, de Víctor, hecho. Creo que fue uno de los últimos, si no fue el último. Yo creo que sí, que fue. Bueno, no, porque después se ganó la Serie del Caribe de 2015. Uh-huh. Pero sí. Uno de los últimos eventos en equipo Cuba que se ganó. ¿Cómo fue ser dirigido por Víctor Mesa? Que tú sabes que es una figura que trae polémica. Ah, no, que es un privilegio. Víctor es polémico, eso a él le encanta. Y nosotros los peloteros tenemos que considerar nuestro trabajo. Y a él lo que le gustaba era que nosotros jugáramos el béisbol fuerte. Afortunadamente a mí me salieron bien las cosas en el equipo Cuba y no tuve problemas nunca con él. Incluso siempre lo digo, que soy amigo de su familia, de sus hijos. Y no tenemos contacto hace un tiempo, pero sé que ellos me recuerdan también a mí. Oye, discúlpame, este no es Ruiz, esta cuenta que sale como no es Ruiz, como la foto donde está tu padre, ¿no? Sí, sí, ahí papá, y él le gusta participar, él participa mucho ahí en el chat y es un completo. Yo recuerdo, dice, el Yuli y su familia es muy querido por nosotros. Yo recuerdo cuando tú empezaste que los colegas de allá de la narración siempre estaban diciendo que tú andabas como muy unido con tus padres, con tu familia, que iban a los estadios a verte, que siempre te seguían y te apoyaban. Sí, mi papá siempre, desde que yo tenía 8 años, que fue cuando fui a mi primer campeonato en Granma, siempre mi papá me seguía a todas las partes y mi mamá ahí preocupada en la casa, pues nosotros dos siempre estábamos fuera de la casa. Pero mi papá siempre fue el puntal mío ahí de guiarme y de decirme qué es lo que tenía que hacer y lo correcto. Mira lo que dice aquí, diles que tenías el pantalón agarrado con espaladrabos. ¿Cómo es esa historia? Sí, no, la gente sabe que en el equipo Cuba a veces no te dan el size que tú usas. No tanto en pantalones, sino tampoco en la camisa. Me quedan los trajes ahí siempre. Yo en Cuba estaba bien flaquito. Aquí que he podido coger un poquito más de libra, pero en Cuba yo estaba muy flaquito. Y me dieron el size, yo no sé, creo que era de peraza el pantalón, porque tuve que abrirle unos huecos ahí en la parte del cinto y con uno de espadarapo lo amarré. Y eso fue como unas pinzas, como lo que coge la costurera en Cuba. Y fue lo que pude inventar ahí, ya con eso fue, es para adelante que vamos. No, y es lo que hay, no es ni siquiera, no, esto es lo que hay, dale, póntelo. Así mismo. Eso es lo que hay y póntelo. Oye, te hice la pregunta ahorita, en la pelota cubana, dentro de la Serie Nacional, o sea, o dentro del béisbol cubano específicamente, ¿cuál fue el momento más importante para ti? Que lo recuerdas con más cariño. Apartando la primera victoria que tuve en Serie Nacional, fue con Santiago, que estaban perdiendo ese juego y el equipo pudo remontar. Apartando ese, creo que el momento más importante fue cuando me escogieron el de refuerzo, Santi Espíritu. Santi Espíritu. Ese es el momento más importante, porque a partir de ahí fue que empezó todo en mi carrera a nivel ya profesional ya. Sin esa oportunidad no hubiera habido nada. ¿Y el momento más difícil? El momento más difícil, mi último año ya yo estaba ya pichando lesionado ya con el Guin. Me daba incluso pena porque Martuti me decía, oye, niño, pero si no puedes más, dilo. No, voy para adelante. Pero lo más triste en realidad fue que Camagüey, nunca pude ir a unos partidos con Camagüey. Que teníamos buen equipo, buenos peloteros. Bueno, ahí estaba Osmel, que era el tercer bate del equipo de nosotros. Todos los peloteros de Camagüey bateaban 300. Tenemos buenos lanzadores. Pero no sé qué pasaba, que no bajamos. Es una generación que siempre se dijo que podía para más. Incluso iban saliendo peloteros camagüeyanos, iban saliendo. Y realmente no llegaba el resultado. Nombre por nombre, Camagüey tenía dentro de los tres mejores equipos que había en Cuba. Nombre por nombre, posición por posición. Pero no sé, a veces pasa así, eso es así. A veces pasa. Algo que sucediera, a lo mejor, no sé, ¿tú crees que a lo mejor algún trabajo que se hacía mal, a lo mejor los cuerpos de dirección, te pregunto, ¿no? Yo estoy suponiendo, los cuerpos de dirección no eran los más preparados o no había ningún, ¿qué pasaba ahí? No creo que haya sido eso. Solo que el béisbol es tan complicado, como todos los deportes, no son predecibles. No sé qué decirte, porque ya te decía, a nivel individual, teníamos casi todos los peloteros batían más de 300. Así que ahí puedes sacar cuenta de que teníamos un buen coach de bateo.
Y los lanzadores iban Nelson Sosa, Fidel Romero, Eriel Sánchez, Billo Andri. Era una camada de pitcher también buena, de experiencia y juventud. Y teníamos el mejor director que había en aquel momento, que ganaba todas las provinciales en Camagüey, que era Luis Guevara, como director. Así que después fue Lombillo, tampoco pudo clasificar al equipo. Sí, hubo mucha expectativa con Lombillo en ese momento. Así que yo no creo que... hay muchas cosas en el béisbol que pueden suceder. No fue para nosotros, después Camagüey clasificó, después que todos nosotros, los que supuestamente éramos los que, de primera línea, después que nos fuimos todos, clasificó Camagüey, un gran orgullo. Pero lo que pasa es que también, orgullo para mí. Y eso funciona mucho en Cuba, porque la pelota, y bueno, como todo, funciona de esa manera, demasiado política, que, o sea, que cuando las autoridades, a lo mejor, supongo yo que cuando Borroto llegó, me imagino que empezó como a pedir cosas a la autoridad, entonces las autoridades empezaron a responderle, cosa que a lo mejor no sucedía con otros directivos del equipo. No sé. No, porque incluso a mí me era una casa en Cuba. A mí me era una casa y no estaba Borroto. Estaba Tapia, que era el primer ministro de Camagüey. Primer secretario de partidos. Y él atendía ahí a los peloteros, le daba apartamentos y casa. ¿Así era atendido a los peloteros en tu época, de Camagüey? Sí, porque él venía de Ciudad Ávila y Ciego había sido campeón. Y él construyó incluso un edificio para los peloteros atrás en el refil. No, ese es el problema. En realidad no hay explicación para el mal resultado en aquel momento. Sí, es realmente lo que venía sucediendo. Yo incluso recuerdo, ya para también ir cerrando este tema, porque quiero regresar a la parte de la experiencia ya desde fuera de Cuba. Yo recuerdo incluso que creo que fue un sub-23, que... O sea, que de pronto te ponían a pichar y tú decías, pero ¿qué hacemos de Luis Ruiz? O sea, ya era primera el pitcher de primera línea, ya estaba integrando equipos cubos y de pronto en el sub-23 te tenían explotado ese año. ¿Tú crees que eso influyó en las lesiones o no? No, yo lo que estaba era en mi casa sin entrenar. Yo había virado un equipo cubo y estaba en mi casa sin entrenar. Tenía casi como 3 semanas sin tirar una pelota. Pero estaba el sub-23 de Camagüey clasificado y ellos me dijeron, oye, Ruiz, ¿tú crees que tú puedas lanzar aunque sea un juego ahí en la final, no sé qué? Yo le dije, coño, claro, vamos para allá, como quiera. Le tiré 8 innings, pero perdí ese juego 3-1 con Artemisa. Pero no, fue ese único juego que yo tiré. Bueno, vamos a regresar ahora, ¿no? Yo te decía, porque sobre todo en Cuba, tú sabes que a veces sobreexplotan a no solo los lanzadores, pero bueno, el lanzador es el que más se lo siente. Eso mismo a lo mejor después en ¿cómo se llama? En una lesión. Vamos a regresar a Oakland. Tú todavía eres nómina de los Oakland, pero sin embargo es un equipo... que se ha hablado muchísimo, sobre todo en la última etapa, de que a lo mejor incluso lo puedan hasta sacar de la ciudad, de que a lo mejor el estadio desaparezca. Quiero que me hables de esto. ¿Qué es lo que se comenta tú que estás desde dentro? ¿Crees que vayan finalmente que esto suceda, que sea posible? Cuéntame, o sea, háblame de la panorámica que se está viviendo ahora mismo dentro de la organización, por supuesto, tú como pelotero, no como directivo. No, Oakland es una organización con mucha historia. Una organización con mucha historia, uno respeta mucho eso ahí adentro. Le encanta la disciplina. Ellos son muy educados, tienen que aprender el idioma para poder comunicarse contigo, porque eso es fundamental. Muchas reglas que no me afectan porque yo soy una persona disciplinada. Se ha comentado que quieren ir para Las Vegas, que es donde nosotros tenemos la sucursal de la AAA. También se ha comentado que quieren ir hasta incluso para Canadá. Pero no hay nada hasta ahora concreto. Sí, porque Canadá históricamente tenía dos equipos, bueno, ya en los últimos años, después que desaparecieron los Expos de Montreal, como en el 2005, y por eso a lo mejor bueno, es que se trabaja en base a eso, ¿no? Exacto. Entonces, hasta ahora se va a quedar ahí en el Coliseo. Pero lo que pasa es que el Coliseo es un estadio de fútbol americano. Y el terreno como que se estropea mucho. Y no sé, en realidad... Te digo, esos son cosas. De los estadios que tú conociste en Grandes Ligas o que pudiste pichar este año en Grandes Ligas, ¿te parece que el de los Oakland viene siendo como el de los más discretos, quizás el de los menos vistosos? Sí, pero lo que pasa es que no tiene un estilo de estadio de gol. Es un estadio redondo, por eso se llama el Coliseo. Pero es el más antiguo también, uno de los más antiguos. Sí, que tiene una historia. Hay mucha historia ahí. Aparte, Oakland es un equipo que no tiene mucho. No es un equipo rico. Creo que tiene la segunda plantilla más económica que hay en Grandes Ligas. Así que los detalles no... Me recuerdo mucho, y ahora que hablamos del tema, porque tú estás mencionando eso, hay una película épica, o sea, que muchos cubanos vimos y en el mundo entero se vio, protagonizada por Brad Pitt, precisamente sí. De los Atléticos de Oakland, que yo me imagino que ustedes
o sea, en el equipo se hable mucho, la vean bastante, la estudian al menos, y es basada en hechos reales, que de hecho Brad Pitt, interpreta el personaje de Billy Bean, que es el gerente de la organización de los Oakland, donde se implementa o donde se da a conocer al menos por primera vez lo que es la sabermetría y lo que es contratar peloteros no por su calidad tan demostrada, sino por lo que se necesita porque tienen bajos presupuestos. ¿Cómo se vive esto hoy en día? ¿Eso se ha dejado de la mano? Porque Oakland es de los pioneros en ese tema. Vamos a buscar un cargador. Sí, ahora mismo Billy Bean está asistente como dándole consejo a la gerencia de Oakland. Porque ese hombre hay que respetarlo, tiene mucha historia. ¿Vas a conversar con él personalmente? Personalmente no, porque ese hombre no está casi nunca ahí con nosotros los peloteros. Pero le he dado la mano en una o dos ocasiones. En la película se llama Moneyball. Sí, Moneyball. Es la película, el nombre de la película. Brad Pitt es el que interpreta el personaje de Billy Bean. Así mismo, sí. Y ahora, el tema de la sabermetría, ¿se sigue trabajando, o sea, como pioneros al fin que son de este tema? Se debe estar trabajando aún. Nosotros no lo conocemos porque eso son cosas que se hacen internas en la oficina de la gerencia. Pero se debe estar trabajando porque Oakland, incluso no tenemos bateadores que den muchos jonrones. Es mayormente el juego chiquito. Y más que ahora Oakland está renovando el equipo. Son muchos jóvenes. Este año debutaron creo que 14 peloteros. Así que ya tú sabes. No, claro. Sobre todo cosas interesantes de los Oakland, porque es un equipo que se recuerda mucho en Cuellar, o sea, de adolescente. Recuerdo haber visto esa película que me gustó muchísimo. A mí Brad Pitt realmente es uno de los actores que siempre me ha gustado mucho. Y el tema del béisbol como pasión. Bueno, vamos a hablar ahora de la realidad de los cubanos en Grandes Ligas. Ya mencionamos a Yulieski, mencionamos a Jordan Álvarez, pero quiero que me hables porque esta temporada, precisamente en la que tú debutas, es la temporada que rompe el récord histórico de cubanos en Grandes Ligas. Quiero que me menciones, o sea, que me abordes un poquito el tema de la salud del béisbol cubano. ¿Por qué es béisbol cubano? El único béisbol cubano no es el que se juega en la Serie Nacional. La Serie Nacional es parte del béisbol cubano. Quiero que me hables de la salud del béisbol cubano en MLB, en Grandes Ligas. Muchísima salud tiene. Bueno, como bien decía, rompimos récord el año pasado. Eso es muestra indudable de la salud que hay ahora mismo en el béisbol aquí en Grandes Ligas. Pero no solamente lo que se ve en Grandes Ligas, lo que hay en ligas menores, que las personas no ven y no conocen. Muchos muchachos que ni siquiera jugaron en Cuba, en Serie Nacional. Es un nivel tremendo, lanzadores tirando 100 millas. Hay un muchacho en Andy Pajés, algo así. Uh-huh. Pues, no he jugado con él, por eso que si no me sé muy bien el nombre, me disculpe. Pero que el tipo tiene una calidad increíble. Fue líder en un ronda en la clase A fuerte en los Dodgers, en la AA. Está el caso del hijo de Vargas, que para mí... Sí, Miguel, sí, que es uno de los principales. Miguel Antonio Vargas. En lo personal fue una noticia muy, muy feliz para mí, porque conozco a su papá y estuvimos juntos en Bahamas antes de firmar profesional. Hay mucha salud actualmente en el béisbol. No, y se viene, se están viendo muchas figuras que ni siquiera jugaron en la Serie Nacional, que ni siquiera se conocen de Cuba y que están llegando con 15, 16 años, incluso hasta menos, que son cubanos y que realmente se ven con una calidad tremenda, y eso llena de orgullo muchísimo, porque es complicado cuando se habla a veces, porque los dominicanos son los que más presencia tienen así marcada en Grandes Ligas con respecto a los latinos y demás, y bueno, de manera general, pero estamos hablando de un país como Cuba, que si no fuera por la circunstancia en la que los cubanos tienen que llegar a Grandes Ligas, realmente estuviéramos hablando de la principal potencia, no sé si estás de acuerdo conmigo, de la principal potencia extranjera dentro de Grandes Ligas. No, me gusta siempre respetar a todos los países. Lo que pasa es que Dominicana tiene las academias de muchas organizaciones allá en Dominicana, y por eso que... Y el dominicano le encanta la pelota igual que el cubano. Es como uno dice, que le da una patada a una piedra y sale un pelotero. En Cuba se ha dejado ir eso porque casi todos los muchachos ya con 14, 15 años se van de Cuba buscando una oportunidad de poder llegar a Grandes Ligas. Pero Dominicana hay que siempre darle un respeto. Lo que tanto también Puerto Rico, Venezuela. Pero yo creo que Dominicana es tú para tú siempre con Estados Unidos. Así que eso hay que respetarlo mucho. Pero Cuba siempre ha tenido talento, no solamente en el béisbol, en muchos deportes. Yo creo que si Cuba fuera un poco, tuviera otro tipo
de situación en lo que es el caso político, hubiera más oportunidades en todos los deportes en Cuba, tanto como el béisbol, que es nuestro deporte nacional. Oye, vamos a hacer ahora algo que hacemos con todos los peloteros y todas las figuras, que incluso deportistas que han pasado. Maito González la semana pasada pasó por esto. Vamos a armar, según tú, un equipo, un equipo dos estrellas de la historia del béisbol cubano, ya sea con peloteros dentro de Cuba, como con peloteros que han jugado en Grandes Ligas, que sí, que no, porque hay personas que les gusta separarlo. A mí, en lo personal, no me gusta separarlo, porque todos son peloteros cubanos y todos tienen calidad probada. Si tuviéramos que armar un equipo dos estrellas, posición por posición, yo te voy diciendo la posición y tú me dices tu favorito, el que no te puede faltar en un equipo, en la receptoría. Sí. Empezando, quiero, antes de hacer este equipo, pedirle disculpas que no lo ponga en ese equipo, porque es que Cuba tiene una historia tan rica en el béisbol que siempre le va a faltar respeto a alguien. Y contigo va a estar en desacuerdo millones de cubanos. Así que en la receptoría, para mí, Pestano, respetando a Juan Castro. O sea, que Pestano y teniendo en cuenta a Juan Castro para ti. Sí, no, claro, pero Pestano más ofensivo. Defensivamente, escucho muchas anécdotas sobre él, que le decían los lanzadores, como el caso de Contreras y Pero Luis Lazo, que eran tipos que tiraban 100 millas, con unos tenedores de eso increíbles, que le decían, tira lo que tú quieras para acá sin señas. Eso no, yo no lo he visto todavía en ningún catch que yo haya trabajado. No, el garabato, como lo decía él al paisano tuyo, a Abelín. Al Bío. El garabato del Bío. Sí. El garabato del Bío. En primera base. José Ariel. Pito Abreu. El Pito. Segunda base. Tengo que respetar ahí a Pacheco, pero yo me voy por Yulieski, porque en tercera base ya yo te diré a quién pondría. Yo me imagino que no sea, que será para no dejar al otro que muchos consideran, muchos lo ven también como el, o sea, como de los mejores peloteros de la pelota cubana. Vamos a ver ahí, el Sion. Ah, Germán. Germán Mesa. Ok. ¿Saltamos por los jardines y dejamos tercero para el final o mencionamos tercero para el final? No, si quieres, no hay problema, no tengo ningún problema. Yo lo he reconocido. Michel Enrique. Y Linares fue el mejor pelotero que Michel. Linares. Pero como tuve la oportunidad de jugar con Michel, y en lo personal me siento identificado con él, porque usé hasta incluso su número aquí en Estados Unidos, pues fue mi número preferido, el 12. Y la rivalidad esa que tenía siempre con Yulieski, eso fue es lo más grande que ha vivido Cuba en muchos años, esa rivalidad de Michel, y cada Cuba completa estaba dividida entre esos dos peloteros. No, yo creo que en muchos casos también Michel, yo pongo a Michel. Guerrera impuesta, sí, porque en muchas ocasiones a mí daba hasta la impresión de que Yulieski podía jugar segundo y Michel tercera. Exacto, por eso puse a Yulieski en segunda, que es la posición natural de Yulieski, la tercera. Claro. Pero no puedo dejar tengo que poner los dos en el equipo, así que ya tú sabes. Yo recuerdo incluso un equipo cubano en el 2005, que Rudy fue, que tuvo tremendo torneo, fue una copa, creo que intercontinental, no quiero equivocarme, pero que Rudy tuvo tremendo torneo, batió muchísimo jugando segunda base, pero tenían compitiendo a dos caballos por la tercera, para mí, a mi criterio, innecesariamente. Hay muchos casos en toda esa posición ahí, porque mira, Muñoz, para muchos Muñoz es la primera base más grande que ha tenido Cuba, pero a mi consideración ha sido Pito, que ha jugado en el nivel más alto que existe. ¿Te parece que jugar en Grandes Ligas es un argumento que te valida como para decir, bueno, si había discusión entre tú y yo jugué en Grandes Ligas y tú no? Indudablemente. Ese es el argumento más fuerte que hay. Es que cuando tú juegas en el nivel más alto y demuestras que relajas con ese nivel, porque Pito y Yuli han relajado con Grandes Ligas. ¿Qué es otro argumento? Linares fue a Japón y no pudo hacerlo como lo hizo Yulieski, quizás. Ya se fue veterano también, pero eso hay que respetarlo. El debate es interesante, porque hay quien también te dice, no llegó en su mejor forma física, es verdad. Linares a lo mejor años atrás o años anteriores, en ese momento a lo mejor hubiera rendido, pero eso es hipotético, es una cosa que es real. Yulieski tiene 37, creo, 37 años. O sea, y está a un nivel que hoy por hoy tú dices, él y José Ariel Abreu son los mejores peloteros que tiene Cuba. Para mí, Yulieski es el pelotero más completo y de carrera más extensa, y sobre todo sin parar, sin bajar nunca. Lo que pasa es que a Yuli no lo justifica a nadie. Al contrario, tratan siempre de tirarle cuando le va algo mal. Me gustaría que justificaran a Yuli como justifican a otros cuando le fue mal. Claro. ¿Entiendes? Por eso que a Yuli eso lo mantiene en lo más alto. Vamos para los jardines. Jardín izquierdo. Bueno, compadre, es que ahí hay un camagüeyano que hay que ponerlo. Que lo que jugara más cuadro,
que era Eulacia. Luis Eulacia. Pero también jugaba Jardines. Entonces hay que ponerlo ahí. Está también el papá de los Gurriel, Lourdes. Lourdes. Es que hay caballo ahí. Hay caballo. Cuba, siempre te vas a equivocar. Siempre. Vicente Fil. Bueno, ahí yo. Me gusta mucho Jordi Urgel. Siempre me gustó mucho Jordi Urgel. Era un pelotero súper completo, súper completo. Pelotero que muchas veces como que no se menciona tanto. No se menciona porque era un hombre callado y era guantanamero. Y ya sabemos que en Cuba se discrimina un poquito la zona oriental. No, y un equipo realmente sotanero, hay que decirlo así, porque cuando Guantánamo tuvo, yo me acuerdo de 2010, la serie 49, que Guantánamo tuvo una tremenda temporada, no recuerdo si en ese momento regresa al equipo Cuba. No, él regresa al equipo Cuba en la serie del Caribe que se gana. O sea, pero se empieza a tener en cuenta cuando los equipos, tú mismo viviste eso, estando en Camagüey, no se sabía quién era Noel Urri. Noel Urri llega, gracias al tema de los refuerzos, a un equipo Santi Espíritu y ya se empieza a contar con él. Y eso que no es comparación, Jordi Urgel, bueno, cuando estaban los caballos ahí, que estaba Céspedes, Paine, Jordi era el... Viene el tiempo y ya se come. Exactamente. Vamos para recibir. Hay mucho harinero, está Méndez, Víctor Mesa. Bueno, ponga a Víctor Mesa, fíjate. Yo te voy a decir una cosa. La mente, Víctor. Ponga a Víctor. Para mí, Víctor Mesa pudiera estar en el debate entre los mejores peloteros del béisbol cubano. Exactamente. No eres serán jonrones, pero te daban jonrones. Estas preguntas son muchísimo explosivo de los mejores defensores que han habido. Estas preguntas son de doble filo, porque después cuando tú te sales de la entrevista, tú dices, no, tenía que haber dicho que este era el hombre. Mira, este caso es Víctor Mesa, es mejor que yo, pero lo tengo más fresco porque yo jugué con Duvergel. Y Luis Geraldo Casanova en el refil. No hay discusión. Señor pelotero. No hay discusión. Él es el otro tercer pelotero que tiene discusión con, a mi opinión, y a muchos conocedores de béisbol, en el caso de mi papá también, que me dice que el señor pelotero, usé el número 14 en mi primer equipo Cuba cuando tenía 10 años, y tuve la oportunidad de verlo ahí en el latino. La gente siempre dice que Yulieski, Linares y Casanova, esos tres ahí. Pero sin embargo, hay un pelotero que tú lo pusiste, sí, lo pusiste en segunda, que es Pacheco, tú pusiste a Pacheco, ¿verdad? Exacto. No, pusiste a Yulieski. No hay. Y está Kindelán también ahí. Pero Pacheco es otro de los peloteros más completos que han habido en cuanto a cinco herramientas. O sea, como tú dices, porque también a mí me gusta valorar mucho a la gente la comparación entre Pito y Yulieski. Pito es de los mejores bateadores de la historia del béisbol cubano. Pero si vas a ver realmente cinco herramientas, Yulieski y Gurriel. Exactamente. Así mismo es. Y dos lanzadores, un derecho y uno surdo. El derecho de mi, el tocayo mío, Jorge Luis Vera. Que el hijo, por cierto, viene muy bien. Y el zurdo, nunca lo vi jugar, pero el zurdo de Matanza, que le decían Tati o algo así, Tati, era el apodo de él. Valdés de apellido. José Luis Valdés. Ese. Tati Valdés, José Luis Valdés. Claro. Marajete también me gustó. Marajete. Me gusta mucho, Marajete, Faustino Corrales. Faustino Corrales es una de las culpas más pronunciadas que yo he visto. Exactamente, por eso. Oye, mira, de verdad, te quiero agradecer mucho por esta entrevista, por esta conversación. Sé que estás en tu casa, con tu familia, con tus hijos y demás. Quiero un último mensaje. Ahorita mencionábamos el tema de que si la Federación del Clásico, tú hablabas del respeto, que me parece que es lo más importante en estos tiempos, con tu posición definida, que creo que sí que es muy válido definirse y es lo que más creo que se le debe pedir a los peloteros. Defínete, no hay ningún problema con eso. Tú das tu posición y se te debe respetar. Quiero que mandes un último mensaje. Vaya el equipo que vaya al Clásico Mundial, evidentemente va a ser el de la Federación. El apoyo de José Luis Ruiz va a estar ahí. Hipotéticamente, si hubieran dos equipos Cuba, ¿cómo sería el apoyo? ¿Cómo sería ese mensaje al equipo y a la afición que sigue el béisbol cubano? A mí lo que me gustaría siempre que, como mismo tú dijiste ahí, que se sabe que el que va a ir es el de la Federación Cubana. A mí me gustaría que fuera, que se sabe que van a ir los mejores. Que claro. Se sabe que se va a juntar con todo el mundo. Claro. ¿Entiendes? No, sea de donde sea. Que hable bien, no, sí, no el que hable bien o mal políticamente, porque eso no se ve en ningún país del mundo. Eso es lo que a mí me gustaría. Pero somos compañeros de profesión, así que donde esté cualquier compañero de profesión mío, yo siempre le deseo lo mejor. Ya lo dije antes, no estoy de acuerdo quizás en su punto de vista, pero es respetable. Muchos de los peloteros que van a ir allí, que no es por un tema político, es como el caso de Roenny, que lo estaba escuchando el otro día, que
Él nunca pudo tener la oportunidad de participar en los equipos Cuba, como muchos que han dicho él sí, nunca participaron con el equipo Cuba. Yo no tengo esa carencia en mi ser. Yo sí pude entrar al equipo Cuba, así que no le debo eso a mi familia por ahora, ni me lo debo a mí. Pero entiendo que ponerse las cuatro letras es más grande que ponerse Oakland o ponerse Seattle, que es donde jugaba Rodney Elías. Y creo que por eso es que muchos lo hacen ahí. Pero yo respeto. Deseo lo mejor. Y apoyar, por supuesto, al equipo Cuba que va. Y tú lo decías, y ahorita tú mencionabas que tú decías, mi director es Brian Peña. Esa es otra cuestión. Sí, peloteros, pero también hay que tener en cuenta personas que están dirigiendo desde fuera, que están viendo un béisbol desde fuera y que tienen la experiencia, con el respeto a Mandilloso, que lleva muchos años, es una persona muy sabia de béisbol y demás, pero personas que están viendo la realidad que no se está viendo en Cuba. No, nosotros tenemos el director, no sé, creo que estaba en el extranjero también, tenemos el director más histórico, que es Jorge Fuentes, también, que decimos Ryan Peña porque es un hombre que es una leyenda en Grandes Ligas, pero en lo que es el tema de dirigir, Jorge Fuentes con Tsunami, eso es lo más grande que ha tenido Cuba, y con el equipo Cuba también. Exactamente. Entonces, pues eso no también pago. No, pero te agradezco muchísimo, porque lo que sí ha estado en tus manos ha sido esta conversación, que para mí ha sido súper grata. Vuelvo y te repito, o sea, recuerdo verte pichar en Cuba. Te deseo la mejor de la suerte porque eres cubano. Me gustaba mucho tu valentía. Fíjate que te lo he repetido varias veces. Y sobre todo, gracias. Sé después de esta conversación que hay no Jesús Luis para rato. Gracias, gracias. Que Dios me dé mucha salud para poder seguir dando triunfo aquí al mejor cubano. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Entonces, un abrazo, hermano. Por supuesto, el saludo para todos los amigos que han estado conectados, que han vivido esta experiencia con Jorge Ruiz, que no es primera vez. Ya nuestro colega y amigo de hace puesto conversó con él hace aproximadamente un año, habló de su vida, de su carrera. Hoy nos centramos más en esta etapa, sobre todo posterior, este debut, que ha sido el acontecimiento en un año donde se rompió el récord de cubanos en Grandes Ligas. Bueno, Jorge Ruiz fue parte de esa historia, es parte de la historia del béisbol cubano, de ese año 2022 mágico para los cubanos en Grandes Ligas, que tantos cubanos con tantos resultados han pasado por Grandes Ligas, y bueno, que todavía hoy por hoy podamos decir hay récord de cubanos para demostrar que sí, que el béisbol cubano tiene salud, que la Serie Nacional no está viviendo su mejor momento. De hecho, yo me atrevo a decir que es el peor momento de la historia de la Serie Nacional, pero que el béisbol cubano se está viviendo con mucha pasión y se sigue con orgullo a cada cubano donde quiera que se pare, porque se sabe de dónde viene y se sabe realmente la calidad que tiene. Muchísimas gracias. Ya de esta manera me estoy despidiendo. Pongo punto final. Recuerden suscribirse acá al canal si no lo han hecho, dejar like, comentar y así crecer la interacción desde todas nuestras plataformas, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Somos Swing Completo. Chao, 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 chao.